Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Paralelo Cero, el clásico de la náutica argentina. Como siempre, muchas cosas por compartir, así que te invito a que te quedes esta media hora frente a la pantalla del Garage TV. Comenzamos con los adelantos. Mirá. Hoy vamos a navegar y te mostramos en detalle un histórico velero argentino diseñado por Germán Frers, el Matrero. Y presentamos una nueva lancha de 25 pies, la Araucan 225 del astillero Araucan Boat. Matrero es un velero que desde hace más de 5 décadas participa en regatas en el Océano Pacífico, en el Atlántico y en el Mediterráneo en Europa. Nació en el año 1970 en el tablero de Germán Frers y hoy está reluciente. Así que nos metemos en esta fabulosa historia para compartir con ustedes. Amigos de Paralelo Cero, hoy nos encontramos a bordo de Matrero, un velero con muchísima historia, diseñado por Germán Frers en el año 1971, ¿puede ser? En el 70 se votó, fue el primer dibujo de Germán Frers, este barco. Wow. Él venía de trabajar en Estados Unidos en el estudio de Sparkman y Stephens, que era el estudio número uno en el mundo. Y cuando vino a Argentina, el primero que le encargó un barco fue Estanislao y, bueno, así salió el Matrero. Lo terminó en tiempo récord y lo llevaron a correr a Europa. ¿Cómo le fue en esa competencia? Le fue bien y causó una sensación grande, era un diseño novedoso para la época. Y a partir de ahí empezó la carrera de Germán. Realmente fue un diseño muy innovador para su época. Es el día de hoy que han pasado 50 años y sigue siendo un barco que puede competir de alguna forma defendiéndose y sigue siendo un barco lindo que no ha pasado de moda. Ajá. Que sufrió varias restauraciones, ¿no? ¿Modificaciones? Más que restauraciones, lo que ha sufrido son permanentes puestas en valor, o sea, es un barco que ha navegado mucho, que ha corrido mucho, entonces eso genera todo un desgaste en el barco que cada tanto se lo volvía a poner en valor. Pero el barco está hoy hecho de acuerdo a los planos originales, hasta los colores, no se han cambiado colores ni de interior ni de exterior, está absolutamente original. Pasó por distintos propietarios y ¿cómo llegó a tus manos? Bueno, después de Cocurec prácticamente ya lo compró Toribio Achával. Toribio lo tuvo 40 años, corrieron exitosamente por todos lados. Y bueno, después en un momento ya él se puso grande, lo quiso vender. Y bueno, ahí aparecí yo y bueno. ¿No tenías visto el barco? Era ¿tenías acá? Acá desde chico. Mi imagen de barco lindo era el Matrero. Era o comprar el Matrero o no comprar nada. Y bueno, y después que se lo compramos, lo sometimos al barco a una refacción grande, pero más que no le hicimos nada nuevo, sino volvimos a revisar que todo estuviera bien, se le bajó quillote, timón, etcétera, se le cambió el mástil, se le hizo todo como para asegurarnos que el barco estaba totalmente seguro y competitivo para la nueva etapa. Bueno, la empezamos hace un año con unas regatas a buceo, después ya vino regata Punta del Este, regata Río. Era una asignatura pendiente que el barco había corrido por todo el mundo, había ganado regatas por todos lados, pero nunca había tenido la suerte de ganar la regata Río, nosotros lo pudimos hacer. We'll be right back.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Comunidad Náutica es el portal de noticias náuticas más visto de la República Argentina. 43.000 personas es el promedio de visitas por mes en este espacio que no te lo podés perder porque, como te digo, siempre tiene todo lo que vos estás buscando. Las últimas noticias náuticas, los últimos lanzamientos y muchísimas cosas más. Así que te invito, ingresá y disfrútalo. Ahora en Paralelo Cero vamos a la pausa y enseguida volvemos con mucho más Náutica para todo el mundo. En instantes te presentamos una nueva lancha fabricada en Argentina, la Araucan 225. Ya volvemos. Vamos a seguir viendo los mejores barcos de Argentina y el mundo a través de Esloras. Los invito a ingresar a su canal de YouTube Esloras TV, donde tienen la posibilidad de disfrutar todo en HD, los test y todas las mejores notas. Así que no se lo pueden perder, porque también otra de las posibilidades es a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora vamos cambiando de tema, nos vamos a Barón porque allí nos espera Leonardo Miotti. Nuevamente en el Minuto Barón, y en este caso, bueno, no es una novedad porque los que manejan el ambiente náutico ya conocen Fortress desde hace muchísimo tiempo. Tiene una línea un poco más económica, podríamos decir, que se llama Guardian. En este caso son anclas que son tanto o a veces más eficientes que una Danforth, pero obviamente pesan muchísimo menos, lo cual la hace muchísimo más maniobrable en veleros, por ejemplo, o en fondeos de popa. Obviamente existen distintos tamaños o versiones para las distintas embarcaciones. Tendrán que ser asesorados por nuestros vendedores en nuestras sucursales o tendrán que verlos en la página. Nos vemos en la próxima, pero no dejen de ver este producto, por favor. Ahora en Paralelo Cero te vamos a mostrar una nueva lancha que se incorpora al mercado argentino. Se trata del Araucan 225 de 6 metros 70 de eslora. Una embarcación muy cómoda, con un cockpit muy amplio y grandes prestaciones donde se destaca el baño compartimentado. Pasamos a comentarles nuestros comentarios finales, empezando en este caso con sus principales características. Eslora 6.70 metros. Manga 2.60 metros, calado 40 centímetros, puntal 1.40 metros, peso sin motor 1000 kilogramos, rango de potencia de 175 a 250 HP, tanque de combustible 140 litros, habilitación 8 personas. La Araucan 225 es un desarrollo íntegro del astillero quien le encargó al diseñador Yuri Drott la creación de esta moderna lancha que ofrece mucha personalidad, estilo, elegancia y delicadas líneas. Gracias a su generosa manga se ha logrado un amplio y versátil cockpit, con mucho espacio, fácil de transitar, cómodo y seguro. Se accede desde popa a través de una abertura en estribor. El asiento trasero cuenta con un respaldo con varias posiciones, otorgando la posibilidad de sentarse hacia atrás y hacia adelante o de usarlo como cama solar. Un módulo con pileta en estribor y el puesto de comando con una butaca giratoria y ergonómica. El módulo de babor es un baño compartimentado, muy bien logrado, de grandes dimensiones y altura. Además, cuenta con luz cenital. La proa, de estilo cuadrado, también es amplia y seca. La construcción artesanal de esta nueva lancha está producida con materiales de primerísima calidad suministrados al astillero Araucan Boats por Náutica Recalada. Resinas, tejidos biaxiales, fibra de vidrio y núcleos de honeycomb y coremat. La unidad que estamos presentando en Esloras está motorizada con un Mercury V6 de 200 HP con hélice paso de 19 pulgadas. Es un moderno motor de 6 cilindros en línea de 3.4 litros y que pesa 215 kilogramos. Con esta potencia, intermedia según el rango, tiene una inmediata salida a planeo. Dándole un poco de ángulo al motor con el power trim, desliza con mucha soltura al tiempo que se siente firme desde el volante y con muy buena respuesta en los giros.
no tiene tendencias raras y se la siente muy firme y consistente. Veamos algunos datos obtenidos durante las horas de navegación en parte del río Hurión, San Antonio y Canal Vinculación en el Delta. A 2.800 RPM navegamos a una velocidad crucero de 20 nudos. Al régimen máximo, de 5.000 RPM, alcanzamos los 48 nudos. El consumo estimado está en el orden de los 18 litros hora, según, lógicamente, condiciones de navegación, como así también el peso transportado. Concluyendo, la Araucan 225 es un nuevo producto de la industria desarrollado íntegramente en nuestro país. Desembarca en un segmento muy competitivo y donde hay excelentes rivales. Pero gracias a su calidad de materiales y construcción, confort y prestaciones, es un producto a tener muy en cuenta. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. No te muevas de la pantalla del Garage TV porque hay mucho más Paralelo Cero por compartir. No te vayas, que enseguida volvemos. Tras la pausa, seguimos navegando en el histórico Matrero. Ya volvemos. Acuérdense que pueden ver este programa online en directo a través de la página oficial elgarage.com, que también les permite ver la programación completa de este canal. Ahora sí, vamos a ver la segunda y última parte de la nota que hicimos a bordo de Matrero, donde la tripulación nos recibió de una manera formidable. Segunda y última parte. ¿Pero qué te parece si le contamos a la gente más o menos las características generales que tiene el barco? Es el típico 50 pies de la clase IOR, o sea que es un barco de 15 metros de eslora y tiene un calado que es necesario para que el barco navegue bien, pero para el Río de la Plata lo hace a veces un poco incómodo, que es de 2 metros 40. Parece si ingresamos y nos contás cómo está distribuido. Tenés a proa todo lo que es el pañol, donde van las velas, se guardan los cabos, etc. Hacia popa, a cada banda de roperos para guardar los bolsos de la tripulación. Después vienen dos cuchetas bajas, dos cuchetas altas, en la zona donde está también la mesa, que siempre está plegada. Después viene la cocina de un lado, del otro lado el baño y atrás el camarote de popa, que son solamente dos cuchetas, y la mesa de navegación. Cuando ingresábamos, estábamos subiendo a bordo, es imponente y se nota que no hay nada improvisado acá. Está todo en perfecto estado, está todo ordenado, todo es reluciente. Hay una persona que es la que merece todas las medallas del tema, sí, que es Martín Busch. Él se encargó hasta del último detalle. Te puedo asegurar que nos hizo planos hasta del filete de la línea, o sea, todo con planos, todo es impecable. ¿Qué se siente estar a bordo de un barco con tanta historia, no y tan reconocido? Porque me imagino que en el río te deben decir, ¿no? Sí. Matrero. Sí, es un barco querido y realmente en eso creo que hay muchísimo que agradecerle a sus dueños anteriores, sobre todo Tobin y toda su tripulación. Son tipos que lo han hecho querer al barco. Cada parte del barco es como que tiene un pedazo de historia, porque si después vas a la mesa de navegación están muchos de los premios y de las regatas que ha corrido. Por ejemplo, este barco es uno de los que corrió, hay una regata que fue
por lo trágica, muy famosa en Inglaterra en el año 79, la Fastnet. Hubo una tormenta muy grande en el Mar del Norte donde se perdieron muchos barcos y se murieron muchos tripulantes. Y este barco la corrió, llegó a puerto sin ningún problema. O sea, también es un barco realmente que te transmite mucha seguridad cuando estás a bordo. Está todo sobredimensionado, nada que ver con un barco nuevo que pesa en esta misma eslora un tercio. Bueno, recién hablábamos que esta es una parte fundamental, un lugar preponderante, ¿no? Sí. Tener esto a cargo, ¿qué se siente? Y es como que cuando estás acá sentís un poco parte de toda esa historia, aunque estés navegando por el Río de la Plata, y es como que un poquito es como si estuvieras en la Admiral's Cup, ¿viste? Un poquito, parte de toda esa historia que de alguna manera no te corresponde, pero que el barco la tiene. Pero a la vez sí, claro que sí. La tiene el barco. Sí, sí. Bueno, es un placer haber estado hablando con vos y disfrutar de esta belleza. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido, en serio. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Tenía ganas de recordarles que si se perdieron este programa o tienen ganas de revivir el contenido, lo pueden hacer el sábado a las 16 horas por este mismo canal. Y los invito también a ingresar a la plataforma de comunicación que tiene Paralelo Cero. Un beso muy grande para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y los espero la semana que viene, jueves, 21:30 horas por la pantalla del Garage TV. Beso grande. Chau. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.